cuando escribes su nombre por todo el cielo. Te amarás cuando solo sueñas sin llevártela lejos. Amar es cuando tú la ves y se quedan tus ojos. Amar es cuando te das cuenta de que ella lo es todo. Por amar te robaría una estrella y te la regalaría. Por amar te cruzaría los mares solo por abrazarte. Solo por besarte. Por amarte juntaría la lluvia con el fuego. Por amarte mar y sol moriría. Ay, solo por besarte. Fíjate que sí, Amparo. Tu hermana será una estupenda señora Garcés del Valle. Habrá otra boda. ¿Has recapacitado? ¿Te casarás con Rosana? No, mamá. Ya te dije que no amo a Rosana. ¿Y entonces de qué boda hablas? De la mía. Me voy a casar con Marisol. Es una broma, ¿verdad? No, mamá. Marisol y yo nos amamos y nos vamos a casar. Te felicito, cuatita. Uy. ¿Ya ve? Yo se lo dije a la Marisol. El amor siempre triunfa. Usted, mamarracha, levante todo lo que tiró y limpie la alfombra. Hijo, por favor, dime que no puedes estar hablando en serio. Yo lo veo muy convencido, Leonardo. ¿Y tú qué me dices, Marisol? Pues que me siento muy feliz. Ay, ¿cómo no estarlo? Si te derrites por él, cuatita. No puedo creerlo. Mi propio hijo con una limosnera aprovechada. Sabes muy bien, Amparo, que Marisol no es ninguna limosnera. Pensé que eso ya lo habías entendido. Y ahora brindo por la felicidad de mis nietos. Pues hágalo sin mí. No seré cómplice de una locura como esta. Lo siento mucho, papá. Pero tú sabes muy bien que esto no puede ser. Marisol, eres mi nieta. Muy pronto tu vida va a cambiar. Felicidades. 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 Gracias. Hija, estoy a punto de morir. Cuando eso pase, quiero que tengas el mundo a tus pies. No, no, me niego a creerlo. Tienes que hacer algo, Leonardo. ¿Pero qué podemos hacer? Ellos se quieren. ¿Cómo va a querer mi hijo esa limosnera? Ay, por favor, Amparo. Marisol es una Garcés del Valle también. Lleva mi sangre. Sí, pero ella no sabe que José Andrés es su primo. ¿Y qué cuando lo sepa? En el amor no hay barreras. Cuando se ama, todo es tan hermoso. Todo cambia. No seas ridículo, por favor. Sí, tienes razón. Pero ¿cómo te hablo a ti de amor, eh? Si tú nunca lo has sentido por nadie. ¿Usted sabía que esos muchachos se aman? Sí, Carmen. Y siento un alivio muy grande. Porque sé que José Andrés cuidará y sabrá defender a Marisol. Y tú también la cuidarás cuando yo falte. Pero, don Alonso, ¿se olvida usted que Marisol y José Andrés son primos? No, no lo olvido. Son primos y se aman. No serán los primeros ni serán los últimos primos que se casen. Tiene razón. Y me alegro por ella. Marisol ha sabido ganarse mi cariño. Ojalá que al fin pueda encontrar la felicidad. La encontrará, Carmen. Ya la próxima semana llega el doctor Campos y él va a operar a Marisol.
Y cuando ella sea una muchacha sin complejos, entonces sabrá toda la verdad. Por fin sabrá que es una Garcés del Valle y que es mi nieta. ¡Ay, súper cuatita! ¿Cómo te sientes, eh? ¡Ay, las nubes, Mimi! Parece como si estuviera soñando. Oye, pero ahora tienes que cuidarte más de la bruja esa, ¿eh? ¡Ay, viste cómo se puso roja, roja! Parecía semáforo. Parece que iba a explotar. Pues es que ella no me quiere, Mimi. ¡Ay, tú me quieres engañar! Pues vaya novedad. Bueno, pero ¿a ti qué te importa? Mira, el José Andrés sí te quiere, ¿no? Y pronto vas a ser su esposa. Los demás que revienten. Pero ¿y esto, Mimi? ¡Cuatita! No eches a perder esto, la emoción. Eso ya te lo van a quitar. ¿Crees que se podrá? Muchos doctores le dijeron a mi mamá que... yo nunca quedaría bien, Mimi. Ay, mira, esos doctores son unos lelos, no sabían nada. Tú vas a quedar muy bien y te verás muy linda ahora que te cases con el poste. La suerte está echada. A ver qué pasa. Amar solo te pasa una vez. Amar es cuando solo piensas en dónde estará. Amar es como un milagro. Señor, regálale un collarcito a su novia. No, muchas gracias. Ay, están bien bonitos. ¿Tienes anillos? Sí, señor, mire qué bonitos colores. Quiero dos, a ver estos. Mi amor. Ay, me gustan estos. ¿Te gustan? Sí. Está bien, son tuyos. Gracias, quédate con el pan. Gracias. Te invito a un refresco. No, mejor vamos a la iglesia. Por favor. Está bien. Amar es cuando la proteges en la lluvia y el viento. Amar es cuando tú la abrazas y te olvidas el tiempo. Amar es cuando tú la si te pones nervioso. Amar es cuando te das cuenta. Estos anillos siempre pertenecieron a la familia. Son maravillosos. Los usamos mi esposa y yo durante muchos años, hasta que ella murió. Debe haberla amado mucho. Sí, pero no sé si supe demostrárselo. ¿Sabes cuál era su nombre? No, no me lo ha dicho. Marisol. Y mi hija Sofía le puso a mi nieta el mismo nombre de su madre. Un bonito gesto. Sí. ¿Y sabes qué me gustaría hacer con tu permiso? ¿Qué? Regalarle estos anillos a José Andrés y a Marisol. No necesita mi permiso. Me parece una excelente idea. Es que este anillo, el más pequeño, en mi familia siempre lo usó la señora de la casa. Y como tú... Marisol será una estupenda señora de la casa. Aunque le pese a mi hermana. Ahora entiendes por qué este anillo jamás lo usó tu hermana Amparo. Marisol. ¿Tú crees que está bien que yo use un anillo como este? Son estos anillos de compromiso. ¿Y si compramos otros? No, estos anillos están bonitos. Son nuestros primeros anillos. Pero no pretenderás que los usemos toda la vida. Solo un poco más. ¿Sabes? Quiero que me acompañes a un lugar. ¿Otro caprichito? No hagas nada, Rosana. Hazme caso. Ya hace varios días que me dices lo mismo, Amparo. Pero José Andrés se sigue exhibiendo con esa desfigurada por todos lados. ¿Lo sé? ¿Y tú crees que me gusta? No sabes la vergüenza que paso. Varias de mis amistades los han visto juntos. José Andrés me ha hecho quedar en ridículo. Ten un poco de paciencia. ¿Hasta cuándo, Amparo? ¿Hasta cuándo tendré que soportar tantas humillaciones? Un poco más. Yo te prometí que mi hijo no se casará con esa limosnera y lo voy a cumplir.
Marisol no es una limosnera. Es tu sobrina, la nieta de don Alonso. ¿Tú cómo lo sabes? No importa. Pero Marisol ya no es esa sucia limosnera que un día llegó aquí. Mira, lo importante es que ella lo ignora. Eso nos pone a la cabeza de la situación. Quiero casarme con José Andrés Amparo. Y tú tienes que ayudarme. Estoy dispuesta a todo con tal de conseguir que José Andrés se case conmigo. ¿Lo sé? ¿Pero por qué dudas de mí? Siento que pasan los días y tú lo único que haces es calmarme. Y te conviene ayudarme, Amparo. Te desconozco, Rosana. Lo que me dices me suena a amenaza. Te diré algo. Sé lo que hay entre Mariano y tú. ¿Cómo te atreves? Seamos sinceras, Amparo. O yo vivo contigo en esta casa como esposa de tu hijo, o a ti te echan a la calle. Claro, Rosana. No lo dudes. Mi hijo se casará contigo. ¿Te gusta este árbol? Está bonito. A ver. Está precioso. Pues me gusta. Pues entonces, ayúdame. Ándale. ¿Pero qué vas a hacer? Descárgalo ahí. Y ahora dame tu anillo. ¿Qué vas a hacer? ¡Dámelo! Estás muy misteriosa. Ándale, ahora ayúdame. Marisol, no entiendo nada. Estos anillos serán nuestro vínculo de amor. Mientras este parque exista, estaremos unidos. ¿Entiendes? Entiendo. Y te amo. Te prometo no olvidar jamás que estos anillos están enterrados aquí. Y lo que eso significa para nosotros. Y yo te prometo no dormirme jamás sin pronunciar tu nombre. Es una promesa muy seria la que acabas de hacer. Sí, es nuestra promesa de amor. Aquí me tienes. Recibí tu recado. ¿Qué es lo que quieres hablar? Le dije a Amparo lo de ustedes. ¿Pero estás loca? ¿Pretendes arruinarme? Ella no está en condiciones de arruinarte. Al contrario, si se sabe, Amparo sería la más perjudicada. ¿Por qué lo hiciste? Para presionarla. Quiero que impida la boda de José Andrés con esa mosca muerta. Ya te dije que esa boda no se realizará jamás. Lo mismo dice Amparo, pero pasan y pasan los días. Y ninguno de los dos hace nada. Te equivocas. Espera unos días. Y lo verás. No quise decírtelo por teléfono, pero creo que ya es momento. Debemos apurarnos. ¿Apurarnos? Sí. Es amiga tuya, Zulema. ¿Qué está esperando? Mario también es amigo tuyo, ¿no? Tienes razón, pero dejemos eso a un lado, ¿quieres? De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué es lo que te preocupa? Quiero que todo esto se termine lo antes posible. Que se apuren, eso es lo que quiero. Un asesinato, no. No es una cosa simple. Lo sé, pero nos está comiendo el tiempo. ¿Qué no te das cuenta, Leonardo? Está bien, está bien. Hablaré con nuestros amigos esta misma noche. ¡Ay, qué padre! De verdad,
me invita con el Paco al rancho? ¡Claro! ¿No me habías dicho que le gustan los toros? Sí. En mi rancho de Tequisquiapan voy a ordenar que lleven algunas vaquillas. ¿Y yo puedo invitar a Jesús? Pues si tu madre no se opone, claro que puedes, Alejandra. ¡Ay, qué buena onda! Marisol, Cuatita, el señor Don me invitó con el Paco a su rancho. ¡Ay, qué bueno, Mimi! Don Alonso ha tenido la excelente idea de pasar este fin de semana en Tequisquiapan. Ah, bueno, y nosotros estamos incluidos en la invitación, ay, ¿verdad? Por supuesto, José Andrés. ¿Y cómo nos vamos a ir? Pues iremos todos juntos en la camioneta. Ah, José Andrés, encárgate de extender la invitación a tus padres, ¿eh? No quiero que se ofendan. Uy, no, pues ahí sí ya no me gustó la onda, ya. Pero pues ni modos. ¿Así? Si es por mí, lo hago mañana mismo. Lo que pasa es que esperaba... Bueno, Zulema me había dicho que usted... Quedamos en que ustedes la sacarían de la casa. Sí, pero eso es muy peligroso. Yo no quiero que me relacionen cuando descubran el cadáver. No te preocupes. Su cadáver no aparecerá jamás. Eso te lo firmo. Es igual. Yo me encargo de todo. ¿Y cómo le vas a hacer? Re fácil. Yo puedo hacer que Marisol vaya donde yo quiera. Mañana en la noche, esa chava ya no nos va a robar el aire. Mi esposa y yo pagaremos. Pero tiene que ser un trabajo perfecto. Descuide. Ni los lobos podrán dar con ella. Marisol ya está muerta. Por dentro, tantos momentos, caricias que he guardado entre el tiempo, una palabra. No se baila muy bien. Por eso no querías venir. Es la primera vez que vengo a un lugar como este. Y no será la última. ¿No crees que ya debemos irnos? Mañana temprano nos vamos al rancho. Tienes razón. Cobe, por favor, la cuenta. Desesperado estoy, queriéndote atrapar. Ya está. Hablé con Zulema y Mario. Mañana harán el trabajo. Pues deberán posponerlo. El imbécil de tu padre organizó una comida en el rancho para mañana. Y todos estaremos allá. ¿Qué dices? Lo que oyes. Al regresar a la casa me encontré con la novedad. Pero no te preocupes. ¿Tienes el teléfono de ese bar? ¿Ya te vas a ir a dormir? Sí. ¿Tú no? También. Vas a ver que te va a gustar mucho el rancho. Vamos a pasar 2 días maravillosos. Eso creo. Hasta mañana. Ya está. Mario se encargará de todo. ¿Y cuándo será? Dijo que no nos preocupemos. Lo hará en cuanto pueda. Estoy seguro que lo hará. Ese millón de dólares no lo debe dejar dormir. Yo todavía estoy pensando en la forma de ahorrarnos ese dinero. ¿A dónde vas? A jugarme la última carta. Pum, 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 pum,